Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco más de lo que le pasa a los estudiantes con este problema que se llama el espaciado, ¿ya? Entonces, vamos a ver tres puntos, como dije eh, hace un momento. Bueno, entonces, nosotros en la clase pasada hablamos de esta definición súper sofisticada, así, el aprendizaje es el proceso que da como resultado un cambio o cambios en la memoria a largo plazo. Ya, ok. Pero uno no anda pensando eso como estudiante, ni menos como profesor, de pues, chuta los cambios de memoria no a largo plazo, sino que más bien eh, uno hace cosas como para que eso ocurra, ¿ya? Entonces, pensemos un poco, ustedes piensen un poco ahí como estudiantes de este curso, algo en lo que ustedes tengan un conocimiento profundo ya, y que en realidad piensan que es algo que ustedes podrían aplicarlo sin ningún problema en distintos contextos, eso se llama transferencia. ¿ya? Y que ustedes digan, yo soy bueno en esto. si me, me pongan donde pongan, yo puedo hacer esta habilidad manual súper bien, o eh, enseñar esto como soy profesor, yo soy seco para esto. O para, dentro del contexto de mi unidad de ciencias naturales, por ejemplo, que yo debería ser un profesor de ciencias naturales si me trasladara a la enseñanza escolar, yo, pucha, me aburre un poco esto de la mitosis y la meiosis, pero yo soy seco para las leyes de Mendel, ¿ya? A pesar de que tiene que ver con eso, pero, pucha, me encanta esto del, de las probabilidades, qué sé yo, y donde, donde me pongas yo lo explico. Y lo explico súper bien porque eh, he estudiado estos ejemplos y, y las probabilidades binarias y un montón de cosas, ¿ya? Entonces piensen un momento y interrúmpanme, por favor. ¿En qué piensan que ustedes son súper buenos? Dado, dado eso, dado que ustedes han declarado aquí con pasión las cosas que la, los mueven mucho y que ustedes piensan que tienen muy buenas habilidades, les hago la pregunta: ¿cómo ustedes desarrollaron ese nivel de conocimiento profundo que tienen de respecto a eso? ¿Ya? Está difícil la. La pregunta. ¿eh? Pero yo se la voy a parafrasear un poco. Eh, primero que nada, ¿se moraron mucho o poco en eso? Mucho. Sí, por supuesto, ahí aprenderse todas esas, las cosas de la música que estaban comentando. Sí. Esa es una cosa, es decir, y, eh, hubo mucho tiempo invertido, ¿ya? Entonces, eh, entonces hay elementos comunes que ustedes podrían estar de acuerdo con, con, la pregunta, con la respuesta a esa pregunta que acabo de hacer, que es, por ejemplo, eso, que probablemente tomó bastante tiempo. Otro, que así es como nos fue desarrollando un aprendizaje, eh, digamos, profundo y duradero. No nos vino de la noche a la mañana, sino que fue por mucho tiempo, ¿ya?, y este aprendizaje se distribuyó eh, durante largos periodos de tiempo, o sea, mucho tiempo, pues eh, yo creo que para la mayoría de ustedes fue del orden de años, ¿ya? <laughs> eh, en que persistían en el asunto y tomaban distintas aproximaciones, ya después, por ejemplo, los lo de la gente de la música, seguramente cuando ya eh, tenían una profesión y tenían poder adquisitivo empezaron a comprar cosas, ¿ya? dejaron un poquito el mundo pirata que uno tiene juvenil y empezaron a comprar cosas porque era bonito tener una, digamos, una biblioteca con los discos o, o hoy por hoy ya tienen una cuenta oficial de Spotify o lo que sea para escuchar música. ¿ya? Entonces, eh, lo interesante de esto es que durante todo ese tiempo ustedes tuvieron amplia oportunidad de retroalimentar usted mismo su trabajo con otras personas. De reflexionar acerca de lo que estaban haciendo, lo que les gustaba o no. ¿ya? Entonces, eh, todos estos elementos ¿ya? Eh, que uno podría asociar al ámbito formal académico, en realidad forman parte natural de cualquier proceso de aprendizaje que genere un conocimiento profundo. Entonces, interesantemente, eh, esta es como la reflexión con ustedes. Eh, ustedes. <coughs> Ustedes eh, saben exactamente lo que hay que hacer para generar un conocimiento profundo, en este caso, en un área particular que les interesa. Bueno, precisamente eso, el poder distribuir la práctica y la, y la reflexión y, y la retroalimentación en el tiempo, eso se llama precisamente espaciado. ¿ya? Mm, eh, habitualmente, uno ve las definiciones, cuando uno se va a estudiar el tópico de, aprendiz de práctica espaciada relativa al aprendizaje, siempre se van a la cosa como más formal, que es tomar los contenidos de una unidad, dividirlo en, en pequeños pedazos, distribuirlo en el tiempo. Yo quise partir un poco al revés, en el sentido de que el aprendizaje es una actividad natural y que las cosas que a uno le gusta y que tienen conocimiento profundo, se ha tomado mucho tiempo, ya ha ido. Haciendo este, estos pasos eh, eh, espaciadamente en el tiempo. ¿ya? Entonces, aparentemente, el espaciar esta práctica, estas reflexiones eh, en el tiempo, es un componente importante de, genera de generar un aprendizaje y un conocimiento profundo del tópico que, como podemos ver en la clase de hoy, fue muy variado, eh, que a ustedes les interesa. Bueno, ya. Pero esa es la, la vida como real de uno, ¿ya? Entonces, pero bueno, viene la pregunta un poco incómoda, ¿ya? Esta es la pregunta incómoda. Bueno, pero ¿qué pasa en los colegios? ¿Ya? ¿Le estamos enseñando realmente a nuestro estudiante a crear aprendizaje de largo plazo? ¿Y qué hacemos? No? ¿Qué, ¿Qué hacen los estudiantes? Las los estudiantes para lograr eso. Entonces, ahora nos vamos a poner un poco, antes de volver a la pregunta incómoda para los profesores, nos vamos a ir a, a, a los a los estudiantes entonces lo típico en nuestro sistema escolar y no solamente de Chile sino en muchas partes que el aprendizaje se mide a través de pruebas estandarizadas no digo que eso sea el 100% pero fácil el 70% ya y en por ejemplo en el ámbito universitario es el 100% ¿no? o es el 99.90 y tanto por ciento que se mide con las pruebas eh, dos o tres pruebas por eh, pues en el semestre, pruebas globales, a veces hay un examen al final, qué sé yo. ¿Y qué es lo que hacen estudiantes para, para afrontar el desafío del aprendizaje? Bueno, hacen lo que hace este joven que está ahí, está un par de días o la noche anterior con mucho café, qué sé yo, estudiando y repitiendo una y otra vez un patrón que se llama, tiene un nombre que me gusta <coughs> eh, mucho en inglés que se llama eh, cramming, que traducido literalmente es abarrotamiento, aba, aba o sea, como llenarse de, de contenido, de cosas la noche anterior, hay un, mucho café, o quizás que, que, que toman ahora bebidas energéticas, no sé, y, y es un patrón de conducta que nada tiene que ver con todo lo que discutimos hace unos minutos respecto a generar un aprendizaje profundo. ¿ya? Entonces, entonces, como, como científico me viene la pregunta Bueno, si es un patrón repetitivo, ¿por qué lo hacen? Tiene que haber un incentivo para hacerlo ¿ya? Y, y lo interesante de este patrón ¿Por qué se repite este patrón en los estudiantes? Es por lo siguiente Porque el resultado muestra que a los estudiantes les va bien O incluso más que aceptable en la prueba Al día siguiente, ¿ya? Eso es algo curioso <coughs> Eso... Nosotros lo hemos experienciado como estudiante en nuestra época de estudiante universitario. Calentar la materia antes de la prueba sí tiene un efecto, que es aprobar. Yo no digo con, aprobar con distinción, pero pasar el examen o la prueba que tenemos ese día. Porque resulta, ¿ya? ¿Y por qué resulta? Porque, bueno, parece que nuestro cerebro eh, es bastante bueno en retener eh, bastante información en un corto periodo de tiempo, ¿ya? por un mecanismo que, no desconoce, que desconocemos, que no tiene que ver precisamente con la memoria de trabajo. Aparentemente somos buenos para almacenar, y aquí ocupo la metáfora informática, que no me gusta mucho, almacenar información en un corto periodo de tiempo, un montón, somos buenos para eso. Y, bueno, pero ¿qué tiene que ver con aprendizaje eso ya? Pero bueno, ahora, ¿qué pasa si... Le hago la misma prueba a esos estudiantes que estuvieron la noche así estudiando el día anterior y les fue más o menos, algunos bien, otros más o menos bien, pero salvaron. Le hago la misma prueba, pero tres semanas después sin avisar. ¿ya? Entonces encuentro lo siguiente: hallazgo interesante. Uno, eh, uno se da cuenta de que aquellos estudiantes que eh, obtuvieron puntajes altos retienen bastante poco de lo que sabían hace unas semanas atrás. ¿ya? Y eso ha sido estudiado mucho, no lo voy a alatear con, eh, con los estudios que se han hecho, eso, pero se ha estudiado mucho. O sea, esta, esta estrategia del abarrotamiento, el cramming, es efectiva para sacarse eh, buenas notas o aprobar exámenes del tipo, por ejemplo, pruebas estandarizadas ¿ya? Eh, que engloban o que son eventos bastante espaciados en, en una unidad o en un semestre, que hay dos o tres eventos de eso, esta estrategia sirve para probar eso. ¿Ya? Pero como vemos en esta afirmación de acá, en realidad esto no está logrando lo que nosotros queremos, que es el aprendizaje, que esa cosa ideal, esa evocación que hice al principio de vuestros recuerdos más profundos que los emocionan, de las cosas que le apasionan y que ustedes consideran que tienen una performance superior al resto y que les gusta, y les apasiona y quieren saber cada vez más de eso. Y se eh, van para eh, asisten a charlas o otros lugares para conocer de gente, o ven videos de YouTube de ver gente que sabe más de ustedes y ustedes quieren aprender de eso. Y por otro lado, se autoenseñan, se auto retroalimentan. Entonces, todas esas cosas ricas que nosotros sabemos eh, en, eh, que refuerzan el aprendizaje, por lo visto los estudiantes no tienen ni idea y lo que interesa es pasar el examen. Y esto hay que decirlo con tristeza, es un patrón que se repite y nosotros como docentes también lo alimentamos en cómo, cómo construimos eh, eh, el diseño de un curso. ¿ya? Entonces. La conclusión es que no parece que valoremos lo que acabamos de conversar hace unos minutos, cosas que hacen que el aprendizaje sea una comprensión de larga duración y que también que sea transferible, es decir, habilidades que nosotros podemos aplica aplicar en distintos contextos. Parece que eso no está valorado en el sistema tanto escolar como en el que estoy yo, que es el sistema universitario. ¿Ya? Pero ciertamente a nosotros nos gustaría crear aprendizaje duradero y que, y, y que genere una comprensión que sea transferible para los estudiantes, ¿ya? Que, es a, eh, que sean capaces de enfrentar el mundo y transferir las cosas que aprenden en el colegio en el contexto donde ellos viven o en su vida. ¿ya? Y, ah, bueno, ya lo he dicho, por comprensión transferible me refiero a un aprendizaje que puedan aplicar en la vida, ya lo dije. ¿Ya? Y. Bueno, entonces, este problema, eh, no solo yo, sino que mucha gente y gente con mucho más currículum que yo ha tratado de abordarlo. Entonces voy a mencionar solamente una persona, digamos, que le va a sonar. Entonces, este problema de cómo diseñar una estrategia de que realmente asegure que el conocimiento sea transferible fue eh, abordado por este señor que falleció hace unos cuantos años atrás, el señor... Eh, Grant Wiggins con un tópico que se llama comprensión por diseño en, en español understand by design UBD ¿ya? que lo que él dice que UBD es un buen plan, no una forma de enseñar ya. y tú puedes ser un mal profesor pero con un buen plan <laughs> claro uno puede ser un mal profesor pero tener una excelente planificación pero no ser un mal profesor y a lo, a, lo, a lo que a mí me interesa es que ustedes sean buenos profesores ya o lo que, lo que salga de acá sea útil para ustedes en su práctica docente. Ya. Y él inventó este concepto que yo estoy seguro que lo han escuchado, que se llama backward Design, diseñar al revés a partir de las metas. ¿ya? Esa es como sería la traducción. Y las metas, en el caso de él, lo que establece no son pasar la materia, o sea, mi meta no es cubrir el contenido del curso, ¿ya? sino que es eh, pasar el currículum, ¿ya? Para él, las o sea, el, el currículum, o la materia, o el libro del curso, son solamente recursos. ¿ya? El objetivo tiene que ver con eh, lo que conversamos al principio, que es objetivo de desempeño. ¿Qué habilidades a uno le gustaría eh, tener y desempeñar de manera óptima o de un cierto intervalo para arriba eh, en nuestro estudiante? Y otro que sea transferible, es decir, que esas habilidades a los estudiantes después les sirvan para su experiencia de la vida, ¿ya? Entonces, esto es un tópico bastante complicado y, y es difícil de abordar, ¿ya? Y es lo que, en realidad, eh, no es, como, como dice él, no es una manera de enseñar, sino que simplemente tener una especie de marco de planificación, ¿ya? Pero, esto se lo digo para vuestro conocimiento nada más, porque este no es un curso de diseño curricular, ¿ya? Así que vamos a volver a lo nuestro que es el aprendizaje. Ya esto es como un paréntesis intelectual de cómo gente ha tratado de abordar desde el punto de vista de un diseño esta problemática de generar aprendizajes que sean de larga duración y que el estudiante pueda mostrar un buen desempeño y además sea transferible. Ya Esas son las palabras claves que uno va a encontrar acá.